¿Qué tal amigos del canal? Bueno, ya tenía un tiempo que no traía un video y ahora les traigo la nueva figura de Nendoroid que acaba de salir hace unos días aquí a principios de octubre del, le del legendario Shonen Jump de la serie de... bueno, del anime de Dragon Quest, no sé si la conozcan se trata de Dai, la leyenda de Dai o el valiente Fly como lo conocen por allá en Latinoamérica bueno, yo lo conocí con el nombre de valiente Fly y bueno, pues aquí tenemos el nombre de Dai eh, se trata de este personaje, viene también con Pop, bueno, salió con Pop eh, solamente ahorita en este momento les traje a Dai. Y bueno, pues va a venir con tres caras de expresión estándar. La expresión de sonriente y una de grito. Excelente en Android coleccionable. Y bueno, pues salió con un precio de 5.500 yenes. Me parece como unos 55 dólares. También viene con unos buenos accesorios y varias cosas interesantes que les aseguro que les va a gustar muchísimo. Por lo mientras, bueno, pues esta es la caja. Y va a tener aquí el logo de Good Smile. Y por supuesto también el logo de Jump. Así que bueno, pues vamos a sacarlo porque está genial. Y bueno amigos, pues se preguntarán por qué están sacando figuras de Fly. Bueno, pues es que aquí en Japón sacaron una remasterización de la serie original de Dragon Quest. Eh, el valiente Fly, bueno, las aventuras de Fly, como lo conozcan. Así que bueno, sacaron, anunciaron también una figma que también se las voy a traer. Está reservada, pero ya viene retrasada. Se suponía que tenía que salir ahorita. Viene retrasada y me parece que el Android salió prácticamente justo hace más bien a tiempo a principios de octubre los primeros días de octubre sin embargo bueno me, me retrasé un poquito con el con el video sin embargo pues aquí se los traigo entonces como les digo pues están sacando figuras de varias eh, marcas la figma se vienen las pop up parade y bueno pues aquí están también la android que me pareció algo muy interesante muy bonita y bueno pues así se ve nuestra figura de flight va a tener una base sencillita muy chiquitita y vamos a ver la cara porque los rostros están muy buenos. Y vamos a empezar nada menos con el principal, con el que viene de Foul. ¿Qué sería esto? Viene con una pintura muy bonita en la parte de la frente. Aquí podemos ver el color rojo, muy llamativo, que también es brillosito. Eh, va a venir con su cabello bastante pesado, eso sí. Sin embargo, con un detalle muy bueno. Vámonos hacia la cara, que tenemos ahí su cicatriz. Los detalles de los ojos, la nariz y la boca están perfectos. Me parece. Que bueno, pues todos los Nendroid están muy bonitos y bien hechos. Y bueno, pues este es, no es la excepción. También está muy padre. De ahí nos vamos al, al cuerpo, que sería prácticamente el traje que está utilizando la mayor parte de la serie. Con detalles no perfectos, pero prácticamente eh, muy a la altura de cualquier Nendroid. Muy buenos. Y de ahí quiero mostrarles el cabello, que también el cabello me pareció algo impresionante. Viene con un excelente grado de detalle. También... Ahí con toda la definición del cabello como tiene que ser. También vamos a ver hacia abajo que tenemos los brazos, prácticamente los Nendroid. Súper, súper padres. Que por ahí vamos a ver el escudo del dragón, a ver si se puede notar. Aquí en la parte de la mano derecha, en la parte del puño. De hecho, va a venir con otras manos. Eh, también de todas las manos derechas van a tener este sellito aquí. Así que bueno, pues ahora vamos a ver la parte trasera del cabello. Que también me parece algo bueno. Y. Y regreso con ustedes. Y bueno, pues aquí ya estamos de regreso. Ya tenemos este cabellito que se ve bastante padre. Como pueden ver, van a tener que usar la base porque si está un poquito pesada. Sin embargo, bueno, pues no es para nada una queja, me parece algo muy bien. Ahí podemos anotar nada más la división de la cara cuando vamos a tener que hacer el cambio de cara, se va a hacer una pequeña división. Eso sí se nota, pero el detalle es bastante mínimo, yo creo que pasa desapercibido. Aquí también lo vamos a ver en la parte derecha y tenemos una pequeña línea. Y sería prácticamente eso. Tenemos el cabello bastante largo hacia abajo, que ya les diré por qué se los menciono, y como siempre su pequeño orificio en la espalda para poner la base. Muy simple y bueno, pues prácticamente respeta todo el estatus de los Nendroid que vienen y más bien han sido manejados durante este tiempo. Vamos a ver qué tal le va a esta figura. Porque al momento acaban de sacar a Pop y a Fly nada más. Han sacado estos dos, a Dai. Y bueno, pues vamos a seguir con la, con la revisión. Va a venir con unos accesorios que se los voy a presentar enseguida. Así que vámonos para allá. Vamos a empezar con esta pequeño, más bien con su compañero que yo creo que muchos lo conocen como gome, que sería un slime de color amarillo con alas, que es este que estamos viendo en este momento. Muy bonito, me gustó mucho el acabado, tiene un color muy increíble, de color dorado, ahí brillosito. Tenemos un pequeño orificio en la parte trasera, que es este que vamos a ver en este momento, que va a ser eh, más que nada para poder acoplarlo a la base junto con un pequeño pedestal que trae de color transparente. En un momento se los pongo. Este es el primer accesorio, va a venir con unas espadas, vamos a sacarlas una por una, así que vamos a empezar. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso, vamos a empezar con la más eh, bonita, la más grande, pero también la más cuestionable, y les voy a decir por qué, por ahí vamos a tener algo muy padre que se me hizo, que he visto en Pocos de Android, que va a tener una tira de cuero, que es la que estamos viendo en este momento, que se va a entrar prácticamente a presión ahí tenemos dos pequeños puntitos de color plateados y ya les diré más adelante cuál es la cuestión de, este, de esta parte de la espada porque bueno está muy bonita pero también es muy frágil eh, y bueno pues como podemos ver aquí tenemos la pieza se va a poder eh, dividir vas a poder quitar la espada va a dejar el, digamos eh, la funda hueca como en este momento se la estamos mostrando y bueno, aparte también va a tener las espadas que las vas a poder interactuar, pero esta, bueno, pues tiene una entrada un poco más grande, así que solamente vas a poder utilizarla junto con la funda. Eh, por otro lado, también va a venir con dos espadas que van a tener la punta intercambiable, así que vamos a verlas. Serían estas dos. Eh, tenemos la espada, que puedes quitar la parte de la hoja y sustituirla por la parte de color azul, esta transparente que viene como una como flama de color azul. Que se quita prácticamente jalándose, es bastante sencilla sin ningún problema. Y bueno, como pueden ver, el acabado es bastante bonito de ambas piezas. Y bueno, pues aquí está. Ahora, eh, bueno, pues aparte de estas dos, más bien esta espada que tiene los dos cambios, va a tener su pequeña espadita que vimos al principio cuando empieza a prender el corte de van, de aban, perdón. Eh, también las va a traer de hecho se las pongo aquí en este momento es bastante pequeñita pero muy bien hecha aquí ya la tenemos vean está muy pequeñita de hecho utilicé ahí un pequeño apoyo para poner la espada y bueno pues sin más es bastante sencilla va a tener una mano izquierda y una derecha para poner sostenerlas a ambas así que bueno pues vamos a ponérselas vamos a montar todo eh, sobre la base y regreso con ustedes y bueno, aquí ya estamos de regreso, le acabo de montar todos. Vamos a poner el slime que viene este de color amarillito. También vamos a poner la primera espada que les mencioné hace un momento. La, la más grande, que va a tener ahí por ahí un cinturón. Que déjenme decirles que siento que bueno, es un gran acierto estético, es muy bonito. Eh, aunque sí es un poquito difícil de ponerlo, y les voy a decir por qué. Voy a girar esta base para mostrarles el por qué. A propósito también les quiero mostrar que la mano izquierda eh, tiene una palma extendida, una mano extra que sería esta parte de la, de, la, de la mano derecha. Y bueno, pues me estorbó muchísimo la parte del cabello en, en, digamos, en, la, en la parte de atrás para colocar esta espada que es bastante grande. Y bueno, pues ahí se fuerza un poquito con, con el listón que va a sostener esta funda. Así que bueno, yo aquí en este momento se la puse junto con el cuerpo porque no me llegó hasta atrás. Lo quise forzar, pero la verdad es que dije. Si lo forzo más puede romperla. Y la verdad es que no tomé el riesgo. Así que bueno, pues. Algo para que se vea ahí. Obviamente hay que estarle buscando. Me costó un poco de trabajo hacer este. Esta esa pose. Y bueno, pues de ahí nos vamos a esta que tenemos con la pequeñita espada. Con la espada inicial. Pues como pueden ver, se ve bastante bien. Y tenemos una cara extra. Que sería esta con la boca abierta. Ahorita se las muestro de cerquita, nada más quería ver, más bien mostrarles eh, que la mano también tiene para la, la pequeña espada. Y bueno, vamos a ver el rostro. El rostro está también bastante definido, como pueden ver. Ahí se notan los dientecitos, la parte de la boca, bastante bien hecha. Y bueno, pues una expresión bastante molesta. Ahora sí, quiero mostrarle la espada ya de mucho más cerca. Vamos a bajar la cámara. Y vamos a ver que, eh, bueno, pues... Se puede montar sin ningún problema en la parte de la mano. Por supuesto, esta mano también va a traer el escudo de dragón. En la parte de arriba de la palma. Que sería ahí. Y bueno, pues sería bastante sencilla de colocar. Asimismo, esta mano la puedes utilizar para las demás espadas. Eh, todas van a tener la misma empuñadora, el mismo tamaño grosor de la empuñadora, así que vas a poder intercambiarla sin ningún problema. Ahora vamos a aprovechar y vamos a poner la espada, más bien la otra espada, en la mano izquierda, que sería esta de aquí, eh, solamente para mostrar que podemos tener la espada eh, tanto en la mano derecha como en la izquierda. Y bueno, pues aquí podemos apreciar el lujo de detalle de esta espadita. Eh, y bueno, pues nada más, aquí tenemos la expresión. Así que vamos a hacer, eh, más bien vamos a verla desde lejos porque creo que se ve bastante grande. Aquí, pero la verdad es que no está. Aquí yo creo que vamos a darle una nueva visión que sería esta de aquí. Está un poquito grande, bastante bonita, pero bueno, pues eso sería prácticamente todo. Se ve muy bien. Y de aquí, como les digo, le puedes intercambiar el, el, la hoja, le puedes quitar la hoja por la parte de la empuñadura y vas a poder poner la, digamos, la otra, el otro accesorio, la otra hoja que ya viene como una flama de color azul, que es la que vamos a poner en este momento. Simplemente para que vean el cambio. También quiero que noten que también. Le hice el pequeño cambio de cara que se pusimos al principio, al origen de este video. Y bueno, pues la espada queda bastante padre. Obviamente me gusta más como se le ve en la mano derecha que en la izquierda. Vamos a darles un pequeñito close-up a la espada, nada más para que vean la empuñadora y el acabado de la misma. Vamos a ver que viene en un color azul, pero al final del azul, pues viene un color translúcido. Que se ve bastante padre, le da un muy buen efecto. Y en la parte de la base vamos a ver el color blanquecino, que sería esta parte de aquí. Y bueno, aparte de esto, pues nuestro fly también tiene unas manos extras que se las voy a enseñar enseguida. Son estas que tenemos, tiene dos, una para la parte izquierda y otra para la parte derecha, que van a ser como para acercar los puños hacia adentro. Obviamente lo puedes usar con, con la otra expresión para hacer una pose más, eh, digamos, agresiva. Pero también puedes poner esta posta que se ve bastante amable. Ahí tenemos también la cara sonriente. Por supuesto vamos a aprovechar también que tenemos una mano derecha alta. Y bueno, pues también mencionándoles que tenemos un par de piernas reemplazables. Aquí le pongo las dos. Ahorita eh, se las enseña de lejitos. Mientras vamos a ver el slime que se empotra de la parte de atrás. Esta parte de aquí, esta parte de soporte delgadito, pues es un poquito frágil, así que un poquito de cuidado. Y bueno, como pueden ver, Fly también tiene una pequeña extensión en la base que va a conectar con el cuerpo. Y bueno, pues eso sería todo. Vamos a alejar la cámara para ver mejor esta pose de los brazos, que se ve bastante padre. Y bueno, pues aquí tenemos la misma pose, simplemente más de lejos. Nada más para que vean la diferencia entre las piernas. Va a tener dos piernas rectas y dos dobladas, que serían estas de aquí. Así que bueno, pues eso sería prácticamente todo, amigos. Espero que les haya gustado el video. Ya terminamos con este fly. Vamos a traer a pop eh, dentro de unos días. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Yo soy Benunric, amigos. Y bueno, pues vamos a ver qué nos trae este mes. Trae un montón de figuras nuevas. Esperemos que no estén los retrasos con las piezas. Vamos a ver qué más traemos. Y bueno, pues se vienen muy buenas cosas el próximo mes, en diciembre. Vamos a cerrar muy bien el año. Y bueno, pues como siempre, un saludote desde aquí, Osaka, Japón. Que estén muy bien. Nos vemos para la próxima. Recuerden, ahí les dejo los enlaces de Facebook abajo en la descripción. Y nos vemos para el próximo video. Bye bye y excelente semana. Adiós.